docente y arquitecto Juan Carlos González. ¿Cómo le va, profe? Hola, buenos días. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, vamos a charlar un poquito al respecto del monóxido de carbono y sobre todo los peligros, ¿no? Que significan y que implican. Están también los chicos, sí. Los estudiantes. Juan Cruz Nieto. Hola, ¿cómo va? Buenos días. Muy bien. Cerquita del micrófono, así los escuchamos bien, ¿ah? Dale. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Y Benjamín, ¿puede ser? Sí. Esteban. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bueno, qué tema, ¿no? El monóxido de carbono, y creo que no terminamos de ser realmente conscientes, porque uno lo usa y habitualmente lo hace como, bueno, algo doméstico, ¿no? Pero hay que tener alertas con respecto a este tema, profe. Yo creo que la estacionalidad del año, llega el frío y todos queremos guarnecernos, estar bajo abrigo, y lo primero que hacemos es encender o más que nada calefaccionar el ambiente donde nosotros residimos. Ajá. Y de ahí vienen los inconvenientes, tanto de la parte de monóxido de carbono, como bien se dice, y como la parte eléctrica. Creo que hay que hacer hincapié en estos dos temas fundamentalmente. Ajá. La parte que nos compete a nosotros por hoy es monóxido, pero hemos visto accidentes eléctricos, incendios, donde conectan estufas en alargues. Sí, eso es muy habitual. No está, obviamente que eso no está certificado para su uso, pero se hace muy a menudo. ¿Por qué? Por razones económicas, razones de comodidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante hoy es el monóxido y, bueno, me gustaría que mis alumnos aclaren y compartan con la sociedad cuáles son los peligros de la inhalación de este gas. Y en cuanto al monóxido, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cuidarnos? ¿Sí? O para por lo menos tomar las mínimas medidas de precaución, porque calentarse y calefaccionarse la gente lo tiene que hacer, y realmente para algunas personas, sobre todo en mucho estado de vulnerabilidad, algunos no tanto, es muy utilizado. Por lo menos, ¿cómo tratamos de evitar o de prevenir esos accidentes, chicos? Y principalmente teniendo un mantenimiento previo a esta época donde se utiliza a pleno. Uh-huh. Y manteniendo bien el tema de las ventilaciones, no prenderlo, o sea, tener en cuenta la llama, el color de la llama, que en el caso que tenga un óptimo funcionamiento es azul, y si hay alguna falla en la mezcla de explosión es naranja o amarilla. O sea, sí. Eso ya te da la pauta de que algo está funcionando mal, para empezar, claro, ¿no? El color de la llama. El color de la llama es uno de los detonantes de que está funcionando mal, y si no también se hace un hollín sobre la parrilla donde suele salir el calor. Bien. Ahí, o si no, se mancha la pared también de amarillo o negro. Bien, ahí en los primeros alertas, ¿no? Claro. Bien. Y más que todo sería el mantenimiento previo a esta época y durante también, siendo consciente también de la ventilación, que tiene que estar constante, dependiendo del tipo de calefacción que tenga. Uh-huh. En caso de ser un calefactor de... tienen que tener las dos rejillas, una superior y otra inferior, para que ingrese el aire fresco y se retire los gases tóxicos. Ahora, eso por supuesto siempre lo debiera hacer, lo tiene que hacer una persona que está especialmente capacitada para hacerlo, ¿no? Sí, digo, es fundamental. Esa persona es un gasista matriculado, no es un electroalbañil, una persona que hace multitarea. Ajá. Y alguien específico tiene una matrícula habilitante. Bien, ¿por qué marca eso, profe, especialmente, esa distinción? Lo marco porque ellos son alumnos de la Tecnicatura de Maestro Mayor de Obra del Colegio... Claro, no dijimos, son acá del Colegio San Martín, los chicos y el profe, sí. Son del Colegio Preuniversitario y ellos salen con un título de Maestro Mayor de Obra. Y los habilita por tal a ser gasistas matriculados, una matrícula primera que tienen arquitectos e ingenieros, están en la misma escala. Obviamente que no puede venir una persona que no esté calificada para hacer un mantenimiento o una revisión de artefactos que funcionan con gas. Con gas envasado o gas natural. ¿Cómo uno se puede dar cuenta si hay una pérdida de... más allá del olor, ¿no? Digo, que creo que supongo que será lo fundamental, ¿no? Porque profe, al respecto de lo que dice Anto, digo, el gas envasado es el que tiene olor. Me parece que el gas natural no tiene ese olor tan persistente. El gas envasado en su mayor proporción es propano-butano. Uh-huh. Y en el gas natural es un gas que no tiene olor. Y el ingreso a la ciudad, en la zona del barrio de Naranjo, hay una cámara donde se le inyectan mercaptanes, que es óxido de azufre.
y ahí donde se le da el, para que nosotros podamos detectar el olor. Viene el instrumento para poder detectar el gas cuando hay una pérdida en algún artefacto, pero lo que más incide en estos momentos no es tanto la pérdida, es el tema del mal funcionamiento de los artefactos y es lo que produce el monóxido. Bien. Eso es lo que los seres humanos no podemos nosotros inhalar este gas, porque produce ciertos cambios en el cuerpo, en el sistema nervioso central, donde sí. monóxido se transforma en dióxido, va a la sangre y lo que produce es una... Nos duerme y es una... donde hay un adormecimiento y ese estado nos lleva a un adormecimiento total. Claro. Viene la muerte. Lo que usted nos dice, profe, es quizás una pérdida la podemos identificar. Lo que quizás cuesta identificar más es cuando algo está funcionando mal y ahí vienen los accidentes más fatales, ¿no? Que en esta época del año. Claro. Esteban, ¿querías agregar algo? Que dándole el... El micro, porfa, ahí habla si se te escucha bien. A ver, ahí. Dale. Que dándole prioridad a lo que es el monóxido de carbono y no tanto a la entrada del artefacto, es que el monóxido de carbono, por ejemplo, es un gas que es incoloro, es inoloro. Esa es la muerte silenciosa que le llaman todos. Sí. Que es algo que no se puede muchas veces percibir. Claro. Se dan cuenta por las vistas estéticas, que es ese, las manchas del hollín, que algo funciona mal o que la llama es de otro color que no sea la azul. Pero cuando hay monóxido de carbono en el ambiente, muchas veces la gente no se da cuenta. Uh-huh. Por los residuos que deja. Depende del artefacto, si es a cámara abierta o cámara cerrada, como decía mi compañero. Sí. Si es cámara abierta queda todo en el ambiente. Claro. Si es cámara cerrada muchas veces sale, tiene salida directa por el artefacto y tiene conductos especiales. Pero obviamente todo tiene que estar bien controlado rigurosamente según las normas NAC 200, que son las que rigen acá en Argentina, y obviamente todo verificado por un gasista matriculado. ¿Cuáles son las, recién decías, por ejemplo, decías, profe, el conectar, por ejemplo, una estufa en un alargue, ¿no? Graso error. ¿Cuáles son los otros errores más comunes que solemos cometer en alguna casa? Los errores más comunes son instalar en la parte eléctrica cables no certificados. Ah, bien. Está el FONSE a nivel nacional, donde ellos certifican todos los materiales que nosotros debemos colocar en una instalación eléctrica. Uh-huh. Y uno generalmente, por razones económicas y más las actuales, va uno, compra un cable que no es certificado, no tiene marca, no está aprobado por normativa IRAN, en vez de decir una sección de 2,5 milímetros cuadrados, tiene mucho menor. Y obviamente la corriente que puede conducir ese conductor es mucho menor. Y está... ¿Qué sucede cuando nosotros conectamos o demandamos una intensidad, una corriente mayor, que produce un calentamiento? Ese calentamiento se puede por decir una ignición y un foco de ignición. Claro, de incendio, algo que se queme, ¿no? Es algo que acá en La Rioja hay varios hechos que no se hizo un peritaje, pero muy probable es que por el mal diseño de la instalación eléctrica se puede haber tomado un incendio a gran escala. Bien, bueno, qué importante es, ¿no?, en este tema consultar a la gente, como bien decían, ¿no?, matriculada, la gente que sabe. Los cables, decíamos, los alargues, ¿qué otra cosa se ve comúnmente, profe? Las protecciones. Las protecciones tienen una continuidad. Las protecciones, cuando uno compra un disyuntor, es para proteger a la persona. Mm. Y lo que es la llave termomagnética, conocida comúnmente, que por normativa se llama pequeño interruptor automático, uh-huh, no está en un calibre tal que es lo que protege los conductores. Uh-huh. Hay que tener por ahí un cierto mensaje hacia las personas que hacen una vivienda, que siempre tienen que tener alguien que certifique o que apruebe todo lo que se hace internamente, tanto en la instalación de gas como en la parte eléctrica. El utilizar al máximo las estufas, porque a veces también pensamos, bueno, queremos calentar y calefaccionar rápido. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Es óptimo, bueno, ponerlo quizás en una temperatura media? ¿Se exige de más el artefacto? Actualmente vienen estufas tiro balanceado, como vienen cámara abierta o cámara cerrada. Las cámaras cerradas son los tiros balanceados, conocidos comúnmente, donde se pueden instalar hasta en dormitorio. Uh-huh. ¿Qué es lo que produce este funcionamiento? Que toma el oxígeno, el aire del exterior, y los gases quemados van por un mismo conducto dual hacia el exterior.
Es decir, que por transmisión ese calefactor va a inducir al ambiente temperatura. Claro. Y traen estos artefactos, traen actualmente un termostato que se coloca lateralmente, sensa la temperatura interior y se apaga y se prende en forma automática por un termostato. Hay otros que no, que son manuales y hay que, obviamente, manejarlos o trabajar con ese tipo de artefactos en forma manual. Claro, fundamental. Esa es la gran diferencia. Estamos charlando con el profe y arquitecto Juan Carlos González, que es docente del colegio y de la carrera de arquitectura, y también con Juan Cruz Nieto y con Esteban Resinovsky, que también son estudiantes de la asignatura Instalaciones Térmica y Gas, Tecnicatura Maestro Mayor de Obra. Qué importante es, chicos, digo, para ustedes poder formarse sobre esto y después transmitir también conocimiento. Digo, ¿lo empezaron a hacer? ¿Empiezan a replicar esta información que empiezan a tener? Sí, más que todo, por ejemplo, lo que nos llevamos clase por clase, yo voy y lo replico en casa, y en casa ya armamos un debate y nos divertimos un rato, y después lo compartimos entre la familia más amplia, y ahí sí tratamos de, qué sé yo, que es lo más común, ahí entra frío por la rejilla inferior. Sí. Y no se ventila el sistema del calefón o del termo, o del calefactor, entonces no se produce una correcta combustión, y eso es lo que produce la muerte silenciosa. Entonces dejamos de tapar la rejilla inferior, que es donde se entra el aire nuevo, vendría a ser, y bueno, eso es lo que vamos debatiendo y cambiando distintas cosas que ya tenemos como comunes, está para eso en invierno, ¿me entiendes? Claro, que es fundamental, porque es lo que uno tiende a hacer, ¿no? Automáticamente. Me gustaría preguntarle a Juan, ¿cuáles son los errores frecuentes, las instalaciones que vimos en imágenes? ¿Qué hacen con las rejillas de ventilación en invierno? Acá el profe, miren, tiene que contestar bien, chicos. Acá. generalmente las rejillas se tapan en invierno, cada persona va y la tapa por el mismo ingreso del aire frío. Hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono, como es más liviano que el oxígeno, tiende a irse hacia arriba. Ajá. Mientras que el oxígeno baja. Ahora, en un lugar cerrado, eso lo que provoca es que, estando la persona normal, el perro está de lo más bien, pero la persona empieza a tener sueño. El primer síntoma sería como la somnolencia. Hay muchos otros más, el dolor de cabeza, vómito, desmayo. Sí, pero lo primero es que te empieza a dormir. Claro. Sí, digo, qué común esto, ¿no? Entra un chiflete, el famoso chiflete, ¿no? Y claro, lo primero que haces es tapar la rejilla. Claro. Eso también hay que verlo, porque muchas veces se termina tapando por la misma tierra, cosas así. Y es llevar un control, eso cada uno lo puede hacer en su casa. ¿Necesitan mantenimiento esas rejillas? Sí, por supuesto. Antes de cada temporada invernal, es un mantenimiento preventivo a todas las rejillas de ventilación que hayan en la casa, ya sea inferiores o superiores, y hay que ver si están en condiciones o si tienen el ancho o el grosor que está habilitado, digamos, para que pueda ventilar tranquilamente. Bien, ¿se sacan las rejillas esas para esto es ignorancia pura? Sí, no, se sacan porque están con cuatro tornillos colocados, vienen ya la de fábrica, vienen con cuatro orificios. Bien. Para un diámetro 5 milímetros, un taco Fisher, se puede sacar, limpiar, generalmente hay restos de estela de arañas, cosas que no hay mantenimiento anual. Bien. Ahora se me venía a la cabeza estas estufas que están como muy de moda, ¿no? Que son como las placas, ¿no? Las placas que se instalan en la pared o la de gas, profe. ¿La vitrocerámica? Sí, esas de cerámica. Pero esas no, digamos, tienen otro tipo de combustión. No sé si son de cerámica, pero son como de vidrio, no sé, como que es material. Eléctrica. Sí. ¿Esas tienen otro tipo de riesgo, profe? Vienen, hay una oferta en el mercado comercialmente. Sí. Creo que es para todos los bolsillos económicamente. Algunas traen termostato. Antiguamente venían los radiadores de aceite. Sí, es verdad. Calentaba lo que tiene ahora, qué es lo que tenemos, qué prevalece hoy actualmente, la economía. Y cuando nosotros tenemos mayor consumo, la boleta de energía se dispara. Y lo que ahora busca el usuario es bajar costos por los temas económicos vigentes al momento. Hay que buscar una estufa que tenga dos tipos de resistencia. Viene una de 1200 y trae una que es el doble, 2400, con dos botones y un ventilador. Sí. Creo que para mí, desde mi punto de vista, es lo óptimo. Uno elige 1200, es un gasto mínimo, y si ya enciende los dos botones, el gasto se va al doble. Es decir, que uno puede ahí optar ambientar, y generalmente
ambientar el ambiente, es decir, el espacio donde uno reside, y luego apagarlo. Y durante la noche no dormir con calefacción encendida, por un tema de salud más que nada. Bien. La última, cortito, que les pregunto. Sabemos que, bueno, todo lo que tiene que ver con el gas, sí o sí necesitamos alguien matriculado, alguien que intervenga. Si hay algún problema con las cañerías, lo mismo, tiene que intervenir, además de alguien matriculado. Sí o sí hay que llamar al ente que regula el gas. No sé si los chicos o el profe que puedan contestar. ¿Qué sucede? En años anteriores hubo muerte por monóxido de carbono. ¿Qué es lo que hace? Actúa la justicia en ese caso. Indaga quiénes fueron el matriculado actuante. ¿Y qué sucedió con algún artefacto? Puede alguien, para hacer un servi, dejó mal acoplado un calefón y todos los gases salen al ambiente. Es decir, hay un peritaje por parte de la justicia donde se ve quién operó mal algún artefacto o algo, un mantenimiento mal ejecutado. Obviamente el peso de la ley cae sobre las personas que no ejecutó bien el trabajo, porque hay pérdida de vida humana. Claro, seguro. Hay que tener mucho peligro. Son protocolos, me parece. Como y lo siempre existen. Importante llamar a un gasista matriculado. Sí, ¿cómo hago para saber a dónde están los gasistas matriculados? Decir, bueno, no se me esté presentando alguien como gasista matriculado y no sea. Importante entrar a la página del Ecogas. Tiene la lista nacional. La distribuidora donde están todos los gasistas de todas las provincias donde ellos actúan. Catamarca, La Rioja, Córdoba, Mendoza y San Luis. Bien. Acá me preguntan si con una salamandra pasa lo mismo, con el tema de la intoxicación, por ejemplo. No, porque la salamandra es una cámara estanca, donde nosotros abrimos una puerta, que es un artefacto de hierro fundido. Tenemos un tiro natural por la parte superior. Claro, de la sale salamandra. Para afuera. Sí. Los gases quemados salen hacia afuera. Claro. Y generalmente siempre hablamos de dejar todo ese caño, dejarlo interiormente, que por radiación va a emitir calor y ambienta, es decir, le da un mayor confort al ambiente. Siempre tiene que estar ventilado. Bien, perfecto. Bueno, ahí está. Los peligros del monóxido de carbono en esta época, que son muy comunes. Bien los estudiantes, profe, ¿no? Están aprobados. Perfecto, profe. Están aprobados. Excelente. Muy buenos alumnos. Profe, qué lindo, digo, qué salida laboral que tienen, ¿no? Con estas orientaciones en el Colegio San Martín. Son oficios que están muy bien vistos y que son muy requeridos también en el mercado. Yo creo que el técnico, yo soy técnico, el ENET número 2, lo famoso ENET número 2. Pero creo que el técnico es la persona apta para todos los tipos de trabajos manuales en una vivienda, bueno, depende de la escala, de la envergadura de la obra, pero ellos tienen un adiestramiento, tanto manual como sus conocimientos, para desarrollar este tipo de tareas. Bueno. Chicos, ¿ya alguno se ve ejerciendo de esto? ¿Les gusta? Sí. La verdad que sí. Yo tengo, por ejemplo... Al micrófono, cerquita estamos. Yo tengo, por ejemplo, la idea de que seguir la carrera de ingeniería civil en UTN acá junto con mi compañero, así que... Ah, bueno, ya tienen una base espectacular, ¿no? ¿Por ahí, Juan? ¿También? Sí. O sea, seríamos colegas el año que viene seguramente cursando ya en ingeniería civil en la universidad. Bueno, qué bueno. Hay una base que les brinda el Colegio San Martín. Gracias por venir. Los peligros del monóxido de carbono creo que para todos, ¿no? Ahí tenerlo en cuenta. Gracias, profe Juan Carlos González, profe arquitecto de acá del Colegio San Martín, y a los chicos también, Juan Cruz Nieto y Esteban Resino. Gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, chicos. Gracias, profe. No, por favor, gracias a usted. El pasado.